En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo dentro de una genoteca, que generalmente son genómicas, se busca una colonia bacteriana que esté transformada por un plásmido y que en ese plásmido esté insertado un gen que uno está buscando. Entonces, lo primero es sembrar colonias o sembrar placas de bacteriófagos. Para analizarlas, uno probablemente tenga que analizar miles, decenas de cajas de Petri que contengan miles de colonias bacterianas o miles de placas de fago. Entonces, cada una de estas cajas, uno las crece, posteriormente hace una réplica, es decir, sobre estas colonias o sobre estas placas, coloca una membrana de nitrocelulosa o nylon para hacer una copia de las colonias, por ejemplo. Nos dicen, luego se tratan con NaOH, ¿para qué? Para romper las bacterias si se trata de colonias y para volver el DNA de cadena doble, volver los DNA de cadena sencilla. Luego se neutraliza y se seca, y cuando se seca, entonces el DNA queda irreversiblemente unido a la membrana. Posteriormente, esa membrana de nylon o de nitrocelulosa se coloca en una bolsa dentro de la cual se introduce una fragmento de DNA de cadena sencilla que va a hibridizar con secuencias homólogas. Una vez esa secuencia, esa sonda, que bien nos dicen en el libro, puede estar marcado con radioactividad o con fluorescencia o con un compuesto coloreado, se une por complementariedad de bases a alguna de los DNAs de las colonias bacterianas, se lava el resto de sonda para que no vaya a producir señales inespecíficas, y finalmente, al observar o la radioactividad o la luz fluorescente o el color, entonces de todas estas 11 colonias se vio señal en dos de estas colonias. ¿Qué quiere decir? Que solo en estas dos colonias hay plásmidos que contienen el inserto que hibridó con la sonda, es decir, que probablemente contiene el gen que uno está buscando. Entonces, de esa manera uno busca dentro de una colección de una biblioteca genómica los genes que uno desea. Aquí en esta parte de la diapositiva nos están mostrando una estrategia para crear esas sondas de DNA. Entonces dicen, se parte del principio de que no se conoce una secuencia de DNA para buscar otra, entonces hay que crear esa secuencia. Entonces se conoce la secuencia de aminoácidos de la proteína, entonces con base en el código genético se sintetizan todas las secuencias posibles. Con base en estas secuencias posibles, todos los codones probables para cada uno de estos aminoácidos, se sintetizan oligonucleótidos degenerados, es decir, la tercera posición puede ser uracilo-citosina, la tercera posición aquí puede ser adenina o guanina, aquí la tercera posición puede ser uracilo o citosina. Entonces, finalmente nos dicen aquí que se necesitan varios oligonucleótidos para que contenga todas las secuencias posibles. Entonces se hizo la réplica, se hibridó con estos oligonucleótidos que nos dicen van entre 17 y 50, no menos de 17, porque si no nos pueden producir señales inespecíficas y nos identifica colonias o placas de manera equivocada. Se incuba, se permite la unión por complementariedad de bases, se lava el exceso de sonda y finalmente se observa la señal, bien sea radioactiva, color o fluorescencia, y de la totalidad, nuevamente aquí de las 11 colonias, tan solo dos colonias nos dieron señal. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando una técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces nos dicen, se parte de un DNA que generalmente es DNA genómico, para buscar, para amplificar un gen determinado.
Entonces, ese gen ya se conoce la secuencia. Con base en la secuencia se sintetizan unos oligonucleótidos o primers, cada uno de ellos complementario a una de las cadenas del DNA. Esos entonces nos dicen, hay un ciclo de 95 grados para separar estas dos cadenas. Posteriormente se baja la temperatura, dependiendo de la longitud de los primers y de la secuencia de nucleótidos de los primers, una temperatura que permita unirse por complementariedad de bases a una cadena del DNA, un primer, y a la otra cadena del DNA, el otro primer. Posteriormente se pasa a una temperatura de 70 grados centígrados, que es la temperatura ideal de la polimerasa que se utiliza en este caso, que es una TAC polimerasa de una bacteria que vive en altas temperaturas, termos acuáticos, nos dicen en este caso, y esa polimerasa nos va a catalizar la unión de los desoxinucleótidos para que a la cadena a la que se unió el primer se sintetice su cadena complementaria. Entonces, de una doble cadena se nos producen en un primer ciclo, en una primera ronda de replicación, se nos producen dos. Posteriormente se repite un segundo ciclo, es decir, se vuelve a calentar a 95 grados, se separan las dos cadenas, se baja una temperatura, puede ser 50, 60 grados centígrados, para permitir la unión de los primers con cada una de la cadena de DNA. Posteriormente se pasa a la temperatura de 70 grados centígrados, que es la temperatura ideal de la TAC polimerasa, y esta sintetiza la cadena complementaria de la que servía como plantilla. Entonces pasamos en una segunda ronda a cuatro DNA de doble cadena. Y posteriormente se repite y se repite de esa manera. Entonces, de un DNA genómico que era difícil ubicar, podemos tener millones de copias de un gen determinado con esta técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, que es una técnica que básicamente es la aplicación del proceso de replicación del DNA. Finalmente, en esta parte de la diapositiva nos están mostrando una técnica que es el Southern blot, ¿sí? Que básicamente es tomar un DNA, generalmente un DNA genómico, un DNA nuclear, cortarlo con enzimas de restricción, posteriormente separar ese material genético mediante electroforesis, que pueden ser en geles de agarosa o en geles de poliacrilamida. Entonces, esto nos separa por tamaño, donde los tamaños más largos están hacia el polo negativo y los fragmentos más cortos están hacia el polo positivo, porque migran más rápido a través del gel, bien sea de agarosa o bien sea de poliacrilamida. Se tiñe y lo que se observan son unos manchones, no se puede distinguir exactamente bandas. Entonces ahí es difícil uno ubicar un determinado segmento. Sin embargo, estos fragmentos de DNA que están en el gel de agarosa o en el gel de poliacrilamida se pueden pasar del gel a una membrana de nylon o nitrocelulosa. Si son geles de poliacrilamida, generalmente necesitamos electricidad para transferirlos. Si son geles de agarosa, generalmente simplemente por capilaridad se saca el DNA del gel para que se pegue a la membrana. Una vez el gel está en la membrana, desnaturalizado porque se hizo un tratamiento con NaOH, entonces se hace hibridización con una sonda, sonda que puede estar marcado nuevamente con radioactividad, con fluorescencia o con color, y de esa manera uno busca los segmentos de DNA que fueron reconocidos por la sonda y que eran los que uno estaba buscando. Esta técnica se hace con fines generalmente diagnósticos.